Efectivamente, pero un grupo de 17 economistas, cuatro miembros de la Academia de Economía del Estado Zulia, el director de la Escuela de Economía y otros integrantes, pues todos economistas, dado el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro para debatir pues, el proceso de la transición de la economía rentística petrolera que predomina hoy en nuestro país en la transición a una economía productiva socialista bolivariana, pues hemos puesto hoy esta propuesta en todo el país, con el objetivo de dar un debate nacional, con el objetivo de buscar una alternativa sobre el proceso del desarrollo, lo que debe hacer nuestro país en los próximos 20 años. La idea es estructurar esta propuesta, que bueno, la estamos sometiendo a la academia, a los empresarios, a los trabajadores, al gobierno nacional, pues para debatir el porvenir nuestro desde una visión de nuestra economía. La propuesta se denomina del rentismo petrolero a la economía productiva social. ¿En qué consiste y cuáles son las políticas que deben ser aplicadas para lograr una economía estable en nuestro país? Sí, como lo dice el Han Hun Chang, un coreano, todos los países que se han desarrollado y tienen un nivel de vida lo han hecho en base al desarrollo industrial. Y esta propuesta se fundamenta pues, en el desarrollo industrial. Que la política económica, la política cambiaria para la estabilidad, la política monetaria de reorientar la liquidez, la política comercial y la política fiscal, todas esas giran alrededor de impulsar el desarrollo industrial del país. Es el tema central, pues. Y por supuesto aquí lo fundamental es que nosotros estamos, en esta propuesta estamos proponiendo la creación de un fondo de ahorro social intergeneracional del trabajador, que este fondo sea alimentado, además de los aportes de los trabajadores y del patrón, por los ingresos extraordinarios petroleros, por otros tributos que vayan al fondo, pero que este fondo se va a convertir en el gran digamos, motor y del financiamiento del desarrollo del país. Algo así lo que hizo el Fondo Noruega, que hoy los noruegos tienen un fondo de $1 billón, el cual es muy significativo porque se puede acabar el petróleo para los noruegos y tienen 60 años para sobrevivir. Pues. Un fondo de esto bien invertido en las grandes industrias del país, en PDVSA, que pueda adquirir los bonos del Estado, el endeudamiento del Estado, que pueda reorientar hacia el desarrollo de la petroquímica y el desarrollo agravado de la petroquímica, que pueda reorientar a las grandes inversiones en el turismo, fundamentalmente en hoteles, que pueda desarrollar toda la parte de la construcción de vivienda por el desarrollo habitacional. Es decir, un fondo a largo plazo que sería el ahorro e inversión de desarrollo en nuestro país. Toca puntos bien importantes como la crisis estructural del sistema capitalista, también lo que es la economía rentista petrolera, pero algo bien importante y que nos llama la atención es impulsar lo que es el desarrollo industrial en el país para superar la crisis económica y también para lograr el desarrollo en Venezuela. Sí, aquí ha predominado, pues en los últimos 80 años se ha construido el rentismo petrolero, ha dado un importador, comerciante y unos burócratas que han usufructado las divisas durante todos los años. Y la idea entonces es romper con ese modelo e iniciar pues, un proceso del desarrollo industrial. Nosotros tenemos que impulsar, pues la política cambiaria tiene que ver eso, darle una estabilidad al tipo de cambio, buscar una mayor productividad. La productividad, la generación de más bienes y servicios nos va a permitir una moneda fuerte para que no tengamos que estar devaluando, pues, así como lo han hecho los chinos. Si el fortalecimiento de la moneda en el caso de China está sustentado pues, en su desarrollo industrial y en su productividad. Nosotros también queremos con la política fiscal en este momento, la caída de los precios petroleros pues, que van a impactar y mantener el gasto público, el gasto social, que está en un 62% histórico en los últimos 14 años, para mantener y sustentar las misiones, debemos entonces buscar nuevos tributos. Nosotros estamos proponiendo, en este caso, incrementar pues, el impuesto sobre la renta, el que más tiene más pueda cancelar, el impuesto a los activos, lo que tiene que ver con lo que establece la Constitución, la ley de Hacienda Pública Nacional, es decir, buscar esos recursos. Y bueno, en la parte cambiaria estamos proponiendo dos tipos de cambio, un tipo de cambio petrolero de 12 bolívares, solo destinado a la alimento y medicina, pero a la vez a la producción nacional, es decir, pegado a la producción, de tal forma de estimular pues, la agroindustria y el sector farmacéutico industrial del país para darle soberanía alimentaria y garantizar el derecho a la salud de nuestra población. ¿A dónde debe ir orientada la política económica para lograr el desarrollo industrial en Venezuela?
debe estar orientado al desarrollo industrial. Es decir, el desarrollo industrial es buscarle todas las condiciones, pues, lo que son las zonas especiales, buscarle exoneraciones de impuestos para las industrias, estimular las importaciones de maquinaria, fortalecer lo que tiene que ver con el aranceles, pues, promover el compre venezolano, la adquisición de las compras, las ruedas de negocio que tienen que hacerse, estructurar un financiamiento, una nueva arquitectura de mediano y largo plazo para el desarrollo industrial que no existe, pues, en Venezuela, que tenemos que fundamentarla, pues, el caso del desarrollo también de mercado de valores, que es una fuente de financiamiento de mediano y largo plazo. Es decir, todo el proceso de la política monetaria de reorientar la liquidez está en ese sentido. Es decir, la liquidez que está en el sistema financiero, el mejor vehículo para reorientar es la titularización, y con eso nosotros estaremos impulsando los grandes proyectos de desarrollo del país. Queremos profundizar